amigos, pues aquí estamos con Larry Durán. Aquí lo pueden escuchar. ¡Wow! Tremendo sabor que le puso la mañana aquí Larry Durán. Señores, el médico del vallenato. ¿Cómo estás, Larry? Muy bien, hermanito. Bienvenido gracias, aquí a tu Carlos, casa. Buenos días, Latino. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, hermanito. Muy bien. Aquí contento de estar con ustedes. Muchas gracias por el apoyo de los muchachos para hacer que todos nos veamos perfectos. Sí, y señor. Mira TV siempre presente y usted siempre presente con nosotros. Muchas gracias, Carlos. No es todos los días que tenemos un acordeón aquí en vivo, alegrando la mañana. Así que gracias por traer aquí tu acordeón y ponernos aquí esto alegres en esta mañana de Buenos Días Latinos. Gracias, hermanito. Humildemente aquí representando nuestro bello folclore. Así mismo es. Oye, me hace como aproximadamente un año que no hablamos, pero ha pasado mucho desde que la última vez que estuvimos acá contigo y creo que estuviste en Colombia, estuviste grabando con los hijos de Lisandro Mesa. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia que has estado haciendo en todo este tiempo? Es correcto, ha sido una cosa muy bella. O sea, honestamente, yo soy discípulo de Aníbal Velázquez y entonces tuve la oportunidad, por cosas de la vida, de conocer al maestro también Lisandro Mesa. Estando con Lisandro Mesa me di cuenta de que, bueno, él necesita aprender mucho. Ese hombre tiene una experiencia de muchos años y los hijos y su familia también están dedicados a la música. Entonces fui para Colombia con unas composiciones propias del vallenato y las grabé en Cincelejo con la familia de ellos, y de ahí junto con Jorge Mesa y la familia se hicieron los arreglos y se fue para Cali. Sabe que mi esposa también está dedicada a la música. Exacto, sí, entonces, una familia musical completamente. Hermano, sí. Entonces ella está en el mundo salsero y resulta que ella conoce al exdirector del grupo Niche. Entonces nos reunimos con él y los cantantes, también ex cantantes del grupo Niche y cantantes de Canela se reunieron, me hicieron los coros, hicimos las mezclas allá en los estudios de Cali, Colombia. Estuve 7 meses el año pasado en ese trabajo. Y regresé nuevamente acá con un nuevo tema que tienes ahí el link para escucharlo. Y es uno de los primeros temas, o sea, algo como para representar el grupo, pero honestamente tocamos de todo, hermano. Yo estoy tocando a la cumbia, guaracha, de todo. Todos los géneros y el vallenato también con mucho orgullo. Exactamente. Bueno, la pregunta obligatoria de la semana, el año pasado cuando te entrevistamos la hicimos, pero a las personas que no vieron la entrevista quieren saber por qué te dicen el médico del vallenato. Soy médico cirujano. Ajá. Pero nunca has ejercido tu profesión. Fíjese que sí, ejercí mi carrera durante, bueno, 2 años trabajé en Addiction Medicine, aquí en los Estados Unidos, terminé en Tampa General Hospital. Allí hice Addiction Medicine 2 años, era mucha psiquiatría. Entonces llegué a un momento donde decidí mejor entrar por otra rama, entré a trabajar con el dolor crónico. Abrí empresa con 4 colegas a nivel internacional y viajé el mundo. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener un conocimiento que los otros médicos no tenían. Entonces, cuando repartí ese conocimiento, se me facilitó independizarme, empezar a trabajar. Llegué hasta el otro lado del mundo, hasta Kuala Lumpur, llegué a Abu Dhabi, Dubai, Grecia, saqué permisos de trabajo, licenciaturas en cada lugar para trabajar con pacientes, Argentina, muchos lugares. Pero entonces a los 6 años y medio decidí, bueno, ¿y entonces qué? ¿Me voy a volver viejo y no voy a tocar acordeón o cómo es el cuento? Pero, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te gusta más a ti? ¿La medicina o la música o es... La música te ganó? Lo que más me gusta son los chistes, hermano. ¿De verdad? Sí, no me digas. Entonces también eres comediante. Me encanta, hermano. El médico, bueno, pues en los shows tuyos tú haces, me imagino que harás chistes o no. Parte de nuestro folclore, o sea, a pesar de que yo no soy de la costa, pero la forma que se interpreta es, se canta un vallenato, se hace así una reunión como estamos aquí todos hoy, se pone una caja, una guacharaca, se toca una canción y se echa un chiste. ¿Qué cosa es una guacharaca? Una guacharaca es un instrumento como ustedes le llaman la huira o el huiro, dependiendo qué aire es. Entiendo, comprendo. Entonces la guacharaca viene hecho de una palma, es una cosita pequeña, muy típica del vallenato. Nos reunimos, tocamos, bailan, echamos un chiste y se acabó, hermano. Entonces toda la noche es hecho chiste, cante canción, hecho chiste, cante canción. Qué agradable, entonces, caramba. Ese es otro... Y me imagino que eso es lo que vas a presentarnos mañana en Casa 21, donde vas a presentarte con todo tu grupo por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Hermano, ya mañana es otra cosa. Mañana voy a ir con 9 muchachos, o sea, voy acompañado de los mejores de aquí, de la Bahía de Tampa y más. Me atrevo a decir que los mejores muchachos en el mundo vallenato aquí en la Florida. Se no me digas. Con gusto y con mucho cariño, que interpretando los temas para ustedes, para que ustedes lo disfruten, pero vamos con todo, vamos con Héctor en la guitarra eléctrica, o sea, para darle un sonido así como de Carlos Vives, el tema que lo necesite, vamos con el bajo de Andrés León, que es un bajista increíble, con la caja de Miguel Ardila, con la conga de Ortiz. Ortiz toca salsa, toca merengue, toca vallenato, mejor dicho, estos muchachos, está Lucho, está Jairito en el timbal, tengo unos muchachos, mi esposa que está haciendo coros, está haciendo gaitas, yo voy con el canto, voy con el acordeón. Tenemos todos los instrumentos listos para que suene sabroso. Tremendo espectáculo. Entonces ahí vemos fotos tuyas con tu esposa. Y Larry, cuéntanos a qué hora comienza todo esto mañana ya en Casa 21. Bueno, va a ser en Casa 21 a las 10 de la noche, abren las puertas. Si están interesados en ir, vayan llamando de una vez porque ya tengo entendido que se están agotando las entradas. ¿Verdad? Entonces si se quieren sentar, es mejor que llamen ya mismo porque no les queda sino un día, porque eso es mañana. En Casa pueden cenar y después quedarse a bailar y allí y a disfrutar del vallenato y de... Claro. Vas a ver de todo. Chiste también va a ver, ¿no? Bueno, me imagino. Claro, yo tengo que echar uno que otro, hermano, por eso estoy esperando que vayas. Bueno, yo tengo mis compromisos mañana, pero voy a hacer un esfuerzo a ver lo que puedo hacer para estar ahí, aunque sea un ratico contigo. Claro que sí, claro que sí. Allá lo esperamos como siempre. Eres un orgullo, de verdad, como siempre lo he dicho, esto de aquí de la Bahía de Tampa, y aunque no estás mucho aquí porque siempre estás viajando, eres parte nuestra y tus éxitos son éxitos de todos nosotros, así que hemos estado siempre siguiendo tu carrera y te felicitamos por todos los logros que estás teniendo. Gracias, en el mundo de la música. Y más allá, vuelvo y recalco para ustedes, o sea, Mira TV, muchas gracias por apoyarme, por tenerme siempre aquí. Ustedes son una cadena grande que van creciendo más y encima de eso ese apoyo siempre se siente y estoy muy agradecido. Y de paso también agradecerle a todos mis muchachos, a todos los músicos que han estado ahí conmigo, los que han venido, los que han cruzado conmigo, incluyendo a Berta Mesa, la hija de Lisandro, que fue corista, toda esa gente que me ha apoyado en este proyecto, los quiero con el corazón y de verdad que hago lo posible por hacerlo gozar este sábado en Casa 21. Perfecto. Bueno, tenemos un video tuyo, así que vamos a... ¿Por qué no lo presentas tú mismo y nos despedimos con el video? Seguro, ok. Este es un temita que se llama Por fin llegó el amor. Ajá. Y Por fin llegó el amor es un tema que yo compuse hace un tiempito atrás y se organizó en las afueras de Colombia, bueno, digamos en la costa de Colombia. Exacto. Y este tema va con mucha sabrosura y bueno, y dice así. Bueno, gracias Larry.